expectativa por los vecinos del distrito de Gush, en un principio los productores. Hemos obviamente trabajado en un espacio donde los productores locales del distrito puedan comercializar esos excedentes de verdura, por ahí son chacras un poquito más familiares, pero que en este momento tienen excedentes que la verdad lo importante es que puedan brindar eso a los vecinos del distrito, obviamente trabajando en el mismo lineamiento de la Feria Franca con productores locales de productos frutícolas y de producción primaria del distrito de Gush. Sí, la verdad que bueno, después de algunos encuentros con productores locales, pudimos acordar comenzar este sábado ahí en la Plaza Teodoro J. Shestakov del distrito de Gush. Así que muy contentos con esta iniciativa, los productores locales con muchas expectativas y obviamente extender esta invitación a los vecinos del distrito, poner en valor que son vecinos, que son productores locales los que van a estar ofreciendo este producto y es realmente muy importante que el vecino del distrito pueda ir a adquirir ese producto también para acompañar al productor, ¿verdad? Es un producto de calidad, un producto orgánico, la verdad que un excelente precio y esto realmente un beneficio también para los vecinos que puedan acceder a este tipo de producto. De la intención es por ahí fortalecer las economías locales, en este caso del distrito de Gush y espacios aledaños. Así que bueno, extendemos la invitación a aquel productor al que no hemos podido llegar, con el que no hemos podido hablar, porque esta iniciativa es para priorizar el trabajo sanrafelino, para priorizar el trabajo local y obviamente para potenciar a aquellos productores que hoy están comenzando, que por ahí no tengan miedo con las cantidades que tengan en siembra, que si son chacras pequeñas, igual se acerquen que los vamos a estar acompañando.